Estamos aquí, cabrones. Vámonos un ratito. ¿Con qué? Con el de Order. ¿Dónde lo dejamos ayer? Justamente, rapidito. Corre, que tengo sueño. Corre, que tengo sueño. Ah, el hedor de la pestilencia. Vuestros suburbios en París huelen mejor, ¿no? La mer huele a mer, sí. Eso no cambia nunca. Lo sigo. No se preocupe, monsieur. Estoy bien. Eso de la Play. El juego ese, no sé cómo se llama el juego ese. Los muñecos de trapo. ¿No aprovecharíamos mejor el tiempo cazando híbridos? Paciencia, Marqués. Otra vez esa palabra. Paciencia, siempre paciencia. ¡Deja eso, Jimmy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cubriré nuestras bases! Sí, señor. ¡Nos tenemos rodeados! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡El líder ha caído! ¡No te cubro! ¡Estoy recargando! ¡Nos movemos! ¡Ten cuidado! ¡Gente abatido!
¡No tengo un tiro claro! ¡Baje la cabeza! ¡Sí, señor! ¡Me tienen acorralado desde abajo! ¡No puedo moverme! Amigo, el agente necesita ayuda. Te estabas tomando tu tiempo, ¿no? Hay cierta resistencia. Los rebeldes están mejor armados de lo que esperábamos. ¿Te suenan esas marcas? Es de los nuestros. ¿Dónde estaban? Sígueme. Aquí hay armas para un pequeño ejército. Parte de este material fue fabricado para la Orden. Y Green encontró hasta una escopeta de arcos. No sabía que habíamos perdido parte del equipo. No. Ven, ayúdame con esto. A ver qué hay dentro. ¿Qué ha encontrado? Es XM-86, un fusil termita. Dieron la primera acción de campo hace varias semanas. Este aún no ha sido asignado. ¿Cómo consiguieron esto los rebeldes? Eso es lo que voy a tratar de averiguar. Le ruego me disculpe, señor. Lo necesitan arriba. Esa es la señal. Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención. ¡Y Crane! ¡Estamos en posición! ¡Ya era hora! ¡Vamos! ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡Rebelde abatido! ¡Eso! ¡Necesito recargar! ¡Abrid fuego, caballeros! ¡Entendido! ¡Rebeldes! ¡Recargando! ¡Ahí! ¡En el tejado! ¡Ahí están! ¡Necesitamos! ¡Rebeldes, número! ¡No se encuentran!
¡Es hora de ti! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Despejado! ¡Llevadlo adentro! ¡Deprisa! ¡Hola, Cristóbal! Galahad, ayúdame a meterlo dentro. Cógelo por los brazos. Cuidado, monsieur. Lo tengo. Esto. Vamos a moverlo. Aquí nos van a atacar. ¡Viene otro! Monsieur, vamos, ya casi está. ¡Despejado! Tigre. ¡Vamos! ¡Vamos! Ayúdame con la librería. No ha ido mal. Galahad, busca una forma de salir. Estoy en ello. Es muy grave. Un pulmón perforado. Otra bala en el estómago. Hijo, descansa. Te pondrás bien. Los rebeldes se reagrupan. Creo que he encontrado la salida. ¡Todo el mundo atrás! ¡Ignición! ¿Podemos moverlo? Ya no tiene importancia, Basile. Ahórrate las plegarias. No se le puede ayudar. Bien, vámonos. Vámonos. Se ha muerto, se ha muerto. Estamos a unos 100 metros. Y esos canallas de los rebeldes nos esperarán allí. ¡Un rebelde menos! ¡Necesito recargarme! Acabemos ya. Estamos perdiendo el tiempo. Vaya calambrazo. ¡Ah!
¡Nom de Die! ¡Más salidas cortadas! ¿Quién construyó esta ciudad? Vaya atajo, brillante. ¿Y ahora? La Fayette, el monocular. ¡Se ocultan detrás de esas columnas! Hay que avanzar ya. Hay un punto débil en las vías. Si subo ahí, creo que podré destruir la estructura. Tyrion, Lafayette, voy a necesitar que me cubráis. Percival, como dijo. ¡Permita! Échame una mano. Ten, ten, ten. Listo. Tenemos que abrir los pasos. Y Grey, Lafayette, preparaos. El camino estará despejado enseguida. La termita está colocada. Tened mucho cuidado. Avanzamos hacia el objetivo. Busca el modo de llegar. Entendido. Decía, gobierna Bretaña. Bretaña. ¿Pero dónde está la reina? Dice. ¡Hola, Jesús Sandrián Chispichí! Mi misión es salvar a la reina. Tenemos que llegar al hospital. Y el oficial al mando. Por allí. Vamos. Sargento. Señor. Dame un segundo. Paco Peri. ¿Qué hacen los caballeros? ¡No, Paco! Es que han asegurado el perímetro. Ya no volvemos al burdel. Oímos algo. Mejor quedarse atrás. Vaya seguridad. ¿No tuviste lo suficiente anoche o qué? La reina Isabela. ¿Oyes eso? ¿Y el resto de rebeldes? Exacto.
Un silencio total. Algo no va bien. Ayer viste de todo en el juego. Ya, ¿para qué más? Ya está. Lo vi. ¿Qué vio? Híbridos. Hombres lobo, mirad. Provienen del hospital. Hay que dispersarlos. Rápido. Que venga. Centinela 5. Aquí Galahad. ¿Me recibe? Galahad, aquí Centinela 5. A la espera. Centinela 5. Solicito una carga de sonar inmediata. Confirmo despliegue de la carga de Galton. Solicito baliza visual para el objetivo. Maldición. ¿Quién tiene un transmisor? Tenga, monsieur. Use mi comunicador. Parece que el muchacho no servirá. Fijo la baliza. Suelto el ancla. Despliegue de Galton en 5. 4. 3. 2. ¡Atención! ¡Detonad los artefactos! Gracias por el juego, Romuloso. Es nuestra oportunidad. Vamos, hay que averiguar de dónde vienen esas cosas. Yo os cubro. Monsieur, necesitará esto. Cuidado, amigos. Siempre, Marqués. Esperemos que funcionen. Eso, veros el directo de ayer y sabréis de lo que va la historia. Están muertos. Paco Peri, vámonos para el burdel, que aquí me da miedo. ¿Qué te dice tu famoso instinto en este momento? Que debemos prepararnos para lo que sea. Caray, estoy impresionada. Reconoce. Jesús Adrián, ¿te gusta el juego o qué? 15 de octubre de 1886, Londres. Aquí está ya el destripador y hombres lobo. Vas a ver cuántos habrán matado al fugarse. Mira ahí. Esto lo van a matar los hombres lobo, ¿eh? Los licántropos. ¿Esto qué es? Esta violencia indiscriminada. Mierda. Nunca había visto nada parecido. Los licanos están aumentando sus ataques. Vamos, Paco Peri. Plataformas. Una huella de hombre lobo. La salida está al otro lado. Busquemos cómo pasar. Hay que buscar otro sitio, ¿eh? Llevamos un arma. Mientras de cojones abrir. Armas. Joder.
neutralizado. Todo despejado. La puerta está abierta. Hay vía libre. Alerta. Joder, esto no me gusta un pelo. Hay aquí huella de hombre lobo, ¿eh? Licántropo. Morir de una vez. La puerta rota. ¡Vamos, Paco! ¡Matadlos! Paco Pérez quiere que vuelva al putiferio de ayer. Que salían ahí las chicas con las tetillas al aire y chingando. Los caballeros. Rebelde abatido. ¡Que no, Paco! ¡Que no volvemos ahí, cojones! ¡Ahí! ¡En el generador! ¡Hostia! Que me cruje ese. ¿Dónde está? Si me mata. Distracciones por el camino. ¡Abra la puerta! Cerrado. ¿Qué ocurre? ¿Con quién habla Percival? Nadie. Solo una pobre rata callejera. En marcha. Pronto los licanos se reagruparán y volverán. ¡Vamos, Paco! ¡Los licanos! Bien. Adiós al hospital de Londres. Y pensé...
pensar que fue el buque insignia de nuestra medicina. Han mutilado a estos pacientes. Jack Destripador. ¿Puede ser él o no? ¡Jack! ¿Te acuerdas del anuncio ese que salía? No fueron los únicos rampantes por aquí. El tiempo también ha hecho mella en el lugar. Esa que salía en la moto con el traje de cuero anunciando en la colonia de Busco a Jack. ¡Peladilla, amigo! Gracias por ese juego con 12 espectadores. ¡No tengo trayectoria! Me he hecho un juego con 12 espectadores, me da hacer una raid. Peladilla os entera. Debe estar pasando algo más. Hay que seguir adelante. ¡Amigo! ¿Te dejaba? Barra raíz y el nombre del canal. ¿Te has pillado tú? Gray, hay que investigar el sótano. Gray, ¿has visto? Paco, Gray. De acuerdo. Se llama como yo. Es mi tocayo. Avisa si encuentras algo. Madre peladilla. Madre mía, el peladilla hace hace raya a la vez. Madre mía. A peladilla, amigo. Gracias por esa raíz con 11 participantes y bienvenidas a todos los pelados del peladillas. Al final somos 22. ¿Sí? 12 de antes y 11 de ahora. Mueve antes. ¡Con H dijo puta! ¡Ojo! Música tenebrosa. Responde. No hay luz en el sótano. Aquí tampoco hay. Procede con... Muy bien, Adri. ¡Ojo! Mira el peladilla. El de abajo es igual que él, mira. La cara de abajo era el peladilla. Ya. Míralo. ¡Eh, igual! Mira este canijo, cómo se ha quedado de fumar tanto. Hola, cachila, muy buena. Mira, aquí tenemos los riñones, el estómago, el bazo. Corazón.
Estatura 178. Galahad. Creo que he encontrado. Repite, Izzy. Apenas te entiendo. Tienes que echarle un vistazo a esto. ¿Izzy? ¿Estas sillas para qué eran? Una silla Gamel de la época. Hostia, mira. Es una silla Gamel de la época. Con un agujero en el set para pa cagar sin tener que levantarte. Mira, mirad la mierda. Esto es mierda. Esto es mierda. Está el orinal aquí vacío. Mirad el orinal cómo está. Digo mierda. Aquí han pintado la pared con mierda. 3, 2. Parece el juego, está guapo, Paco, el juego está guapo. Va a decir que no está guapo, cojones. Pichi picha, pichi picha.
Paco, canío, que el juego está bien, que no te enteras de nada. Soy yo, Izzy. No conseguía localizarte. ¿Dónde estás? Sala de triaje. He encontrado un objetivo. Un anciano. ¿Un anciano? ¿Aquí? Eso no tiene sentido. ¡Aprisa! Está herido y busca sangre. ¡Abre la puerta! ¡Es un intento! Busca algo para forzarla. Yo despejaré los escombros. Muy bien. ¡Gray! ¡Atea! Nos ha matado, canío. Complicado. Tengo que tener pulsado, seguramente. Pero ¿con qué botón se esquiva? Ahora. Oh!
No puedo hacer nada. ¡El agua milagrosa! Estarás bien. No aguantaré mucho más. Esta vida no. Ahorra tus fuerzas. Merecemos más. Tú y yo. Acompáñese juntos. Mi igual. Merecemos más. ¡Tú! Esa mujer otra vez. Grey, el ala. A la izquierda. Debes ver una cosa. ¿Qué ocurre? Se proponen. Descansa ahora. A la ducha, Paco. ¿Qué quieres? ¿Que me meta a ducha con el tío? ¿Le ve los huevos al tío o qué? ¿Qué estarán planeando los rebeldes? Una fotografía de Lord Hastings. Ya te ves. Agosto de 1858. Nah, ayer. Dos tormentas han pasado desde entonces.
manifiesto del envío del Agamenón. Toda la carga se dirige a América. La... Nada, no hay nada. Vacío. Un licántropo ahí con una estaca en el pecho. Otra vez esto. A ver si sabemos abrir las cerraduras bien, ¿eh? Esto es para abrirlo, ¿eh? Esto forma parte de la historia. Duerme mi bien. Es una canción, o sea, no es más. Uniformes de United India, sin rango ni especialidad en las mangas. Tiene que ser eso. Percival, adelante. Percival. Esa Mendy, que no sale su cotorrito. ¡Hombre, las bestias de Stray! ¡Madre mía! ¡Mira quién llega! ¡Paco! ¡Paco, mira! ¡Mira quién ha llegado! ¡Es las bestias! ¿Lo conoces? No sale, claro que no sale. Lo tengo quitado. ¡Claro! ¡Las bestias! ¡Esta era otra vez! Todos los representantes de los capítulos del sur. Debemos reunirnos en las próximas semanas. Las citaciones, junto con las instrucciones, se enviarán a los respectivos locales. Sepan que tanto la policía como el ejército real han hecho pesquisas sobre algunos de los miembros. Sabes que con estos juegos están desactivados siempre. La presencia del ejército resulta preocupante y no debería tomarse a la ligera. Por ello, sí. Apremia a todos a guardarse en sus relaciones con nuevos amigos o conocidos. Nuestra vigilancia, empero, deberá seguir centrándose en la orden y en sus filas. Recomendamos la obtención de más información sobre la rebelión reorganizada. Sus facciones parecen demasiado bien mantenidas y coordinadas, por lo que tal vez cuenten con supervisión... Hoy me ha dicho que vaya otra vez, que vuelva otra vez para allá. Esto explicaría también su súbito resurgir. Españoles, el Yayo ha muerto. Parece eso, ¿eh? ¿Qué estás liado con el Final Fantasy? ¿A Bestion, o qué?
No, te ayudo. Despacio. ¿Cuánto tiempo he...? Como para preocuparme. Callahan, ¿dónde demonios estabas? Percival, creo que, que tengamos un problema. El 7 remake. ¿Qué pasa? Primero, llama a Nicola. Necesitamos armas. Los rebeldes han tomado el ala psiquiátrica como guarida y zona de concentración. Hay pistas que indican una amenaza potencial para United India Company y Lord Hastings. Te digo que ya estoy bien. Necesitas tiempo para recuperarte. Te lo aseguro, Grey. Estoy perfectamente. ¿Me das caso alguna vez en la vida, Izzy? Ya conoces la respuesta. Pero necesitarías el beneplácito de mi padre. Amigo mío, Galahad. Bien, Marqués. ¿Qué hay de tu preocupación por mi bienestar? Mademoiselle, no dudé ni por un momento que acabaría con estos bellacos. No diría lo mismo de su apuesto caballero. Ni una palabra a nadie, Nicola, ¿entendido? Como desees. Es un gran riesgo. ¿Qué le dije, monsieur? Casi te dábamos por perdida. Nos detuvieron sin remedio. Vamos, tenemos poco tiempo. Señor, tome esto también. Debería funcionar todo. Gracias, Nicola. ¿Y la otra arma? Ah, sí. Nunca me decepcionas. Percival, para ti. Puede serte útil. El Agamenón, ¿qué hay de él? Ya ha partido. Va hacia Portsmouth para una última escala antes de seguir rumbo a América. ¿Y de la seguridad de a bordo? ¿Les han alertado de la amenaza rebelde? Sabemos que la guardia puede haberse infiltrado entre los conspiradores. Debemos desentrañar esto sin que sospechen. El Consejo debería conocer al menos lo que ocurre. No podemos permitirnos pedirle permiso al Consejo. Abortaremos la aeronave. ¿Cómo sugiere que lo hagamos, mon general? Ya está en el aire. Parece fácil. ¿Me lees la mente? Centinela 5, estamos a bordo. Recibido, sin pérdidas. Centinela 5 está retrocediendo y esperará sus órdenes. Confirmado. Gracias por el viaje, capitán. Buena suerte, corto y cierro. Este juego no creo que saque mal. Todos listos, Percival. A tu señal. Muy bien. Y Grey, Lafayette. Esto, amigos. ¿Ya nos rendimos, Marqués? En posición. Iré detrás. ¡Vamos!
Sí, es Santa Mónica el que ha hecho el juego. Guardad el equipo. Lafayette, Galahad, tenéis que haceros con el control de la cabina. En silencio. Entendido. Isobel y yo reconoceremos la zona. Necesitamos unidades entre los invitados. Y yo sin nada apropiado que ponerme. Tendré que ir de compras. El Paco Peri. Reglas de enfrentamiento. Que le gusta la tetilla en los juegos. No hay tiempo de hacer distinciones entre conspiradores y guardias de la compañía. No es la primera vez que nos lo jugamos todo aún. Es cierto. Pero claro, estamos a los mandos de la nave insignia de la United India Company. ¿Preguntas? Pues a ello. Sebastián, una pregunta. ¿Quién era el viejo con el que hablaste en Mayfair y Whitechapel? El viejo... Es una larga historia. Te la contaré en el momento oportuno. Aún hay mucho que yo mismo desconozco. Espero que sepas lo que haces. Parece que el Consejo se ha cansado de tus desafíos. La Orden ya no es lo que era, Grayson. Sí, eso ya me lo habías dicho. Paciencia, amigo. Todo a su tiempo. Cada cosa a su tiempo. Recordad. A Avention. Con sigilo. Marque. El Avention Paco lo conoce. Ya se nos había olvidado quién era el Avention. Sigiloso como una tumba. Se nos había olvidado ya quién era el Avention. Se nos ha ido. Se nos ha estado tres veces entre los bobos. Como se diga eso. Parece que no hay guardias. Deprisa. No vino ni a felicitar el año, ni nada el tío. Listos. Perdonable, imperdonable. Progreso lo llama. Para mí es una trampa. ¿Pero qué? Esto es trabajo para un mecánico. Estaba intentando sacar trabajo todo el día. De la ingeniería. Van a ser tratadora, hombre. Al menos sirve si no la echa. Galahad, Lafayette, nos hemos topado con resistencia. Guardias de la compañía, armados. ¿Tenéis permiso para usar fuerza letal? Hostia. Tenemos permiso para usar fuerza letal. Tiempo antes, cojones. Menuda puñalada se llevan al cuello. Damas y caballeros, en nombre de la United Nations, la
atención a nuestro destino. Esto está vacío. Lakehurst, Nueva Jersey. La duración del trayecto será de unos 3 días y 6 horas. En nombre de toda la tripulación, atención, operaciones de seguridad. 3 días y 6 horas, aquí metido. Pues si vuela esto despacio, ¿no? 3 días y 6 horas. ¡Ja! Voy detrás de usted. Veo a 3 en la cabina. El guardia podría dar problemas. Tendremos que improvisar. Seguid así, chicos. La siguiente escala será Portsmouth. Y desde allí son unos días a América. Granada de humo. Granada de humo. Fire on the hall. 3. Cuando estoy en la bodega apenas noto que 2, estamos volando. Pero aquí... 1. Joder, macho. Madre mía, va, tío, nos han pegado en toda la mocha. No me ha dado tiempo a dar al círculo, cojones. ¿Cómo va? Coge el extintor, que tiene fuego. Dale, no va. Requisamos esta nave. En nombre de la libertad. Percival, la cabina ya es nuestra. Lafayette se quedará al timón. ¿Cuál es la situación? Lord Hastings está cerca del salón de baile, a nuestra bomba. Intentaremos localizarlo. Venid rápido. Recibido. Hablaremos después de reconocer el terreno. Recuerda, mantén firme el timón en todo momento. Déjamelo a mí. Dirígete al salón de baile sin que te detecten. Sin que lo detecten, bestio. Maldito Bailey. Siempre deja abierta la sala de comunicaciones. Se fue hace unos minutos. ¿Habrá parado a fumar un cigarrillo? No, no me suena. ¿Está el capitán por ahí? ¡Qué bruto! Está al timón, ocupado, pilotando. Y ahora a abrir. Mandaré a alguien a buscar a Bailey. Si eso es todo, volvemos al trabajo. Hasta luego. Experto cerrajero, Samendi, tú no haces eso. ¿Has oído? La compañía ha situado tiradores en Blackwall. Es solo un rumor. Y ahí hay 2, tío. Sí, es mejor no acercarse a los muelles. Y si existe algo de verdad en ello, es casi mejor callar. Sí, tiene razón. Lo quiera, amigos. Ya se separa.
Perfecto. Mañana tiro doble. Imaginaciones. Otra caja de esta. Quiero darles las gracias por el servicio que han prestado a nuestro gran imperio. Su desinteresado trabajo para convertir este sueño en realidad, para construir esta magnífica nave, no caerá en el olvido. El Agamenón es un testimonio del ingenio británico. No solo es el mayor navío que jamás ha conocido el mundo, sino que representa la cúspide de la ingeniería aeronáutica y la construcción de dirigibles. Este Leviatán volará lejos como símbolo del progreso y del futuro que se avecina. Servirá para recordar a todos la supremacía británica en los cielos. El hecho con H. Que nuestra gran nación sea la luz de guía para el mundo en el cambio de siglo, en la antesala de una nueva era, es una señal que no debe tomarse a la ligera. Hoy, al votar el Agamenón, estamos también ocupando nuestro legítimo lugar como protectores de este mundo. Lord Archibald Spencer, 28 de agosto de 1886. Ha pasado ya un poco, ¿no? Vale, aquí tenemos a dos tipejos que nos tenemos que cargar con el cuchillo de desollar verraco. Macho, ¿cómo me ha visto, tío? Me cago en todo lo que se menea. ¿Has oído? La compañía ha situado tiradores en Black Wall. Es solo un rumor. Pero aún así es mejor no acercarse a los muelles. Y si existe algo de verdad en ello, es casi mejor callar. ¡Adiós, Paco! Tiene razón. Mañana a la escuela.
¡No! No, tío. Qué rápido se cierra el puto círculo ese, joder. Puta mierda. La compañía ha situado tiradores en Black Wall. Es solo un rumor. Pero aún así es mejor no acercarse a los muelles. Y si existe algo de verdad en ello, es casi mejor callar. A ver, este va a pasar por aquí. Ni tan difícil. ¿Están en posición? Sí, es mejor que Lord Hastings no se entere. Bestio, United India Company, última adquisición considerada excesiva. Nada, hasta dónde va a ir. Ah, la bicho ya se ha ido, el pago también. Nosotros así pasamos este capitulito. Percival, tenemos un problema. Lucan está a bordo. Mi hermano, ¿qué hace aquí el comandante? Parece que todo marcha bien. Sí, Sir Lucan, muy bien. Estaremos en Portsmouth en unas horas. Sí. Y luego a América. Mierda, debí escoltar la nave de los Lores hasta la frontera. ¿Deberíamos informarle de la situación? ¿A riesgo de alertar a la gente rebelde? Tienes razón. A Alistair le disgustaría quedarse fuera de esto. Deja eso para luego. Aún podría agradecer la ayuda si la situación lo requiere. Seguiremos el plan. Entendido. Te avisaré cuando me coloque en un sitio mejor. Thank you.
en posición. No dispares hasta que tengamos un objetivo confirmado. Instrucciones recibidas. Los rebeldes han robado uniformes de la compañía y irán vestidos de guardias. Guardias sin insignias. Los uniformes de Whitechapel no tenían distintivos de hombrera. Bien, manténme informado. Venga, vuélvete. Sin distintivo. Percival, hay un rebelde en el primer piso. Entendido. Sigue buscando. Confirmado. El que hay junto a Hastings no es uno de ellos. Excelente. Registra el resto de guardias. No puedo verle el hombro. No lleva distintivo. Percival, un rebelde en el balcón de enfrente. Recibido. Asegúrate de registrarlos a todos. Un distintivo. Percival, el guardia de la escalera es bueno. Bien, sigue mirando. Ya no queda ninguno. Bien, elimina cualquier amenaza. Recibido. Vale, que... Arma cargada. Buen trabajo. Uno menos. Solo queda uno. ¡Lucan! ¡Rebeldes! ¡Sacad a Hastings ya! ¡Lleváoslo de aquí! ¡Hastings ha escapado! ¡Necesito refuerzos! ¡Pasamos al campe! ¡Percival! ¡El objetivo ha caído! ¡Los rebeldes atacan! ¡Necesito refuerzos ya! Entendido. Nos dirigimos hacia... Muy bien, Samendi. Me atacan los rebeldes. ¿Dónde salen? Contén el punto de acceso a toda costa. Sí. Está.
¿Estáis locos? Armas incendiarias en un dirigible. La mano y fuera. Callahan, los rebeldes están oponiendo gran resistencia. ¿Cuántos hay en la maldita nave? Amigos, han puesto en alerta a la guardia de la compañía. Temo que esos amateurs dispararán a todo lo que se mueva. ¿Qué coño ha sido eso? Acaba de explotar una bomba en el motor frontal. ¡Escuchad! ¡Todos atrás! ¡Sí, señora! ¡Tú! ¡Atención! Amigo. ¡Hay una rebelde a bordo! ¡Es la mujer de Whitechapel! Voy tras ella. No dejéis que se escape. ¡Una granada! Estamos en mierda, señor Demers. Estamos en situación de emergencia. ¡Maldito terror! ¡Hostia, me quedo sin bala! He perdido mi objetivo. Mantengo la búsqueda. Negativo. Reagrupaos en los botes. Tenemos otro problema. Los rebeldes tienen otro artefacto a bordo. ¡Maldita! Está bien. Voy para allá. ¡Uf! ¿Esto te parece razonable? No podríamos haber previsto estas circunstancias. Mira cómo lo lanzan. Era permanecer oculto. Tengo noticias de numerosas bajas y daños en el hospital de Londres. ¿Y ahora esto? Intento mantener mi palabra. Yo asumiré toda la responsabilidad de lo que pueda ocurrir. Sebastián, ¿entiendes lo poco que puedo hacer para protegerte de la ira del Lord Canciller o de la Orden? Tu padre comprenderá. Por ahora centrémonos en encontrar el otro artefacto antes de que... Caballeros, requiero su ayuda. Debemos salir de la nave antes de que las cosas empeoren. Sir Lucan te escoltará y se ocupará de la evacuación. Hay que seguir la búsqueda. Necesitamos la colaboración de todos. No intenten quedarse a bordo. Nos uniremos a ti en cuanto podamos. Easy, ocúpate de ellos y dirígete a la cabina. No, voy contigo. Easy,
Tienes que encontrar a Lafayette y salir de la nave. Pero... tu hermano me encargó que te llevara a casa. Ve. Por mí. Necesitamos armas. Hay un puesto de guardia cerca. Podemos aprovisionarnos. ¡Hasta luego! ¡Mira cómo los lanzan! ¡Como el del Titanic! ¡Ah! ¡Ahí va! Pues nada, pues este capítulo lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué te parece, Samendi? Para que te vea, para que veas las pechugas bien vistas, ¿eh? ¿Sabes? Samendi viendo pechuga ahora, a las 2 menos 20. El sobor. Pues nada, chavales, lo dejamos por aquí, ¿vale? Una horita y media o así. Porque si no, como le metamos caña al juego, nos lo pasamos mañana. Dos. El juego con dos episodios más. Suficiente. Así que nada. Estoy poniendo morado. Que gracias por la raid del Peladillas. Buenas noches y que nos vemos mañana en el próximo directo. No sé si por la mañana haré. Si me levanto, sí, y todo lo. Pero por la tarde ya sabéis que a las 6:30 de la tarde tenemos ruta. Una pedazo de ruta guapa, 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 de la guapa, ¿eh? Doble remolque y 40 toneladas. ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Y gracias a todos. ¡Chao! ¿Dónde está aquel botón de despedirse? Despídete, Samendi. ¡Hasta luego! Me he equivocado, cojones. Ahí. Hasta luego, máquina.